Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía en esta semana número 7 del ciclo ordinario 2019-2 virtual. Así que empezaremos con la teoría. Adelante. Muy bien chicos, eh, eso es todo respecto a la teoría. Así que pasamos rápidamente a las preguntas. 1. ¿Cuál es dueño de un restaurante? En el último año dos restaurantes cercanos han cerrado por las sanciones que recibieron, pues no cumplían con la norma de salubridad. También en este periodo han subido los precios de las verduras. Por lo expuesto, la oferta de los productos de Juan Lapa ha, ha sido influida en este último año por el los factores llamados 1 romano precio de insumo, 2 impuestos, 3 competencia. Entonces, la respuesta es según lo que dice el texto, ha sido influido por el factor de precio de los insumos. ¿Por qué? Porque dice que ha subido las verduras. Entonces, este sí es, eh, eh, este factor sí ha sido incluido. Y impuestos, no porque eh, no habla de que han aumentado los impuestos, eso no lo dice, pero sí este, ha sido influido eh, por, eh, su, por la competencia, porque lo que dicen que los restaurantes cercanos han cerrado porque los sancionaron. Entonces significa que en el último año eh, la oferta de sus productos tiene que haber aumentado porque obviamente las personas que iban a esos, a esos restaurantes que han cerrado ahora van a ir al suyo. Entonces, bueno, va a aumentar el precio de sus productos debido al precio de los insumos y aumentará porque eh, tiene más influencia porque tiene menos competencia. El impuesto no es, eh, no es un factor que... Eh, se hable dentro del texto, entonces la respuesta sería la C, porque si sí, eh, su oferta se ve influida porque va a aumentar el precio de sus insumos y si sí, este, su oferta está influida porque dentro de los factores desde que, que influyen en su oferta está la competencia porque tiene dos restaurantes menos que han sido cerrados, lo que genera que sabe que va a tener un poquito más de demanda porque los, los consumidores de esos restaurantes Podrían acercarse a su restaurante. Entonces, la respuesta es la C. 2. Nemesio Panduro es un ambulante informal que vende audífonos para celular. Trabajan para él dos venezolanos. Dada su condición de informalidad, la oferta de su producto no se verá afectada por el factor A. Precio del producto. P. Competencia. C. Tecnología. D. Impuesto. Rápidamente podemos decir, sin ninguna duda, que hablamos del factor impuesto. ¿Por qué? Ya, simplemente estamos hablando de que es informal. Y al ser informal, eh, nosotros podemos decir que eh, no influye eh, dentro de la fuerza el impuesto porque no paga impuestos. Es uno de los factores que eh, no está ahí porque un informal no paga impuestos. Tres, Doña Ñami era el único restaurante que ofrecía menús a los trabajadores de la empresa Tecnimás. Esta semana, los trabajadores de han recibido volantes de un nuevo restaurante que ofrece más variedad de platos y a menor precio. La oferta de menú de Doña Ñami se verá afectado por el factor A, precio de capital, B, competencia, C, impuesto de tecnología. Igual que el anterior, creo que está muy claro que es competencia, porque eh, no es tecnología, no hablamos de ninguna tecnología este, nueva en, en este restaurante o de la competencia, no es así. El precio del capital tampoco, no, no estamos hablando de eso. Pero, eso, pero habla de, de que es a menor precio, pero no es precio el capital. Hasta dice que el, los platos serán a menor precio. El impuesto tampoco, porque no, hablamos, no, no se habla de un aumento o disminución de impuestos o una variación del impuesto. Pero sí se habla que aparece un nuevo, un nuevo restaurante que ofrece menús más variados, o sea, con mejor oferta. Digamos que eh, este competidor va a entrar al mercado y va a competir con ellos. Entonces, el factor que Afecta la oferta, es decir, eh, la oferta que haga eh, Toña Ñami podrá ser aumentar o disminuir. En este caso, debería disminuir porque tiene un nuevo competidor. Entonces, el factor es competencia. B. 4. Manuel Regalado es dueño de una empresa que fabrica joyas de oro. El precio del oro ha subido esta semana. ¿Este aumento influirá en la oferta debido al factor A, precio de materias primas? c impuestos b precio del capital d precio de la mano de obra entonces un poco eh, entendiendo dice que Manuel Regalado es dueño de una empresa que fabrica joyas ok dueño de una empresa que fabrica el precio de oro ha subido entonces igual que en las anteriores eh, eh, es un poco más eh, claro y podemos hacer diremos que la respuesta es la porque el lo que ha influido en la oferta de esta empresa de joyas es que el único dato que da que ha subido el precio del oro y si yo hago joyas la materia prima ¿ya? de esta eh, fábrica de joyas es el oro y te dice todavía fábrica joyas de oro entonces su materia prima es el oro y si el oro eh, el oro ha subido entonces ese es el factor que ha influido no los impuestos porque no hay ninguna información de eso tampoco el precio de capital y tampoco el precio de mano de obra ninguno de estos datos se da y si el de materia prima la cuatro, la respuesta es la. Cinco, Rulitos es un salón de belleza ubicado en comas. La dueña ha contratado a tres estilistas a quienes les paga el sueldo mínimo. Como a partir del próximo mes entrará en vigencia una nueva ley que determina que el sueldo mínimo debe aumentar en 5%, la dueña será obligada a acatarla. Esta nueva situación afectará la oferta por el factor determinado, o sea, su oferta del servicio de, de corte, de... Porque es un salón de belleza, o los servicios que, que vende el salón de belleza, va a verse eh, afectado. Aumentará. ¿No? ¿Por qué? ¿El precio del producto? No, no es el precio del producto. ¿B? ¿Precio de insumo? ¿Ha ¿Aumentado algún insumo? No hay dato. ¿C? ¿La competencia? ¿Habla de un nuevo salón de belleza? No. Pero sí habla de que tiene que aumentar el precio de la mano de obra debido a que el sueldo mínimo va a aumentar en 5%, entonces la respuesta es la D. El precio de la mano de obra que eh, va a aumentar porque tiene este, tres estilistas que le pagaba el sueldo mínimo, ahora este sueldo mínimo aumentaba en 5%, entonces el factor es precio de la mano de obra, la respuesta es la D. 6. Por Navidad y fiestas patrias los trabajadores estatales reciben una bonificación de sus sueldos. Esta medida... Ha sido tomada por el gobierno para incrementar las compras durante estas fechas. El factor de demanda que fomenta el Estado se llama a precio del producto, b ingreso del consumidor, c población, d expectativas. Entonces, igual que las anteriores, podemos responder rápidamente. Te dice que por navidad y fiestas patrias los trabajadores reciben una bonificación en su sueldo. No necesariamente está hablando de la gratis, pero dicen que van a recibir una bonificación en su sueldo no hablamos de los trabajadores estatales de manera general no necesariamente de la gratis pero sí sabemos que todos los trabajadores van a recibir una bonificación entonces eh, esto lo ha hecho el gobierno para incrementar las compras durante esta fecha entonces el factor demanda eh, el factor de, la demanda, eh, de, de el factor demanda que eh, fomenta el estado o sea que que, ve, eh, que genera este este cambio en la, eh, el, va a generar un aumento en la demanda es precio del producto ¿Los precios de algún producto o de los productos han bajado? No, no hay dato. ¿La población ha aumentado? Tampoco hay dato. ¿Las expectativas han aumentado? Podría ser, pero no es específico. Claro, pero de, puedes decir, las expectativas por Navidad y fiestas y fiestas aumentan. Sí, pero lo que se habla en la, la pregunta como factor que, determinante es esa bonificación. Entonces estamos hablando que lo, el ingreso del consumidor está aumentado. Y ese es el factor, ¿ya? que eh, está buscando fomentar el Estado. Para eso el Estado ha dado este bono. Entonces la respuesta es B, el ingreso del consumidor. 7. La empresa HP vende impresoras multifuncionales baratas y caras. Las primeras utilizan tinta cara, mientras que las segundas tinta barata. La elección de los compradores por una de estas impresoras se determina en función del factor A, precio del producto, B, precio de los bienes complementarios, C, gustos y preferencias, de precio de los bienes sustitutos, muy bien, podemos entender, es una, una pregunta un poco eh, clásica a la hora de dar este ejemplo sobre eh, este tipo de factor, porque sabemos que las impresoras, que las impresoras eh, multifuncionales son baratas y hay también caras, pero las primeras, las baratas, las impresoras baratas son baratas porque utiliza tinta cara. Entonces, las segundas dice que utiliza tinta barata. Entonces, la elección de los compradores por una de estas impresoras va, eh, se determina en función del factor cuál. ¿El precio del producto? Sí, por eso podría ser el, el precio del producto. Eh, no porque ya sabemos si una es barata y otra es cara. Eh, no es la elección que yo voy a tomar. ¿Por qué, profesor? Si es barata, compro la barata. Pero recuerda. El producto, el producto complementario es caro, entonces sí puede ser la impresora barata, pero el, el, las tintas que vas a utilizar es caro, entonces un poco que te detienes ahí. Ah, entonces compro una cara, pero tiene tintas baratas, pero casi e equipara la decisión. Entonces la elección no está determinado en función al precio del producto, tampoco en gustos y preferencias, porque no sabemos si una impresora es mejor, mejor o mejor mejor o de mejor resolución, no te dice eso ahí. Tampoco el precio de los bienes sustitutos, porque no habla de ningún bien sustituto. Pero sí eh, es, eh, esta decisión de compra tiene que ver con el precio de los bienes complementarios. Porque si no, no te diera la información del bien complementario, que es la tinta, que generalmente es el gancho, eh, es venderte impresoras baratas, pero con tinta cara, entonces yo no puedo tomar una decisión. En este caso, esta decisión lo tomo teniendo en cuenta el precio de los bienes complementarios, que es la tinta. Por eso la respuesta es la B. 8. Tutemi es una nueva empresa que vende bisutería importada de China, debido a que en el mercado ya existen varias empresas que ofrecen los mismos productos. Tutemi ha decidido introducirse en el mercado vendiendo a mitad de precio toda su mercadería, lo cual le está resultando muy efectivo. El factor determinante en el comportamiento de la demanda se denomina... Yo eh, sigo respondiendo de acuerdo a, a la pregunta y bajo el supuesto que eh, en la teoría y la explicación se entiende que tanto este, la oferta como la demanda tiene factores y ya está en su teoría y se ha explicado. Entonces, hablemos de los factores de la demanda. Acá habla del de ingreso del consumidor, es un factor, la publicidad, el precio del producto y la población. En el caso de esta pregunta, no te está hablando del ingreso consumidor, no sabemos si el ingreso ha aumentado o disminuido por algún tema, no está dentro de la pregunta. Tampoco se habla de mayor publicidad y tampoco se habla de que ha aumentado la población. Lo que sí se habla es que esta empresa está vendiendo el precio del producto a mitad de precio, por eso está saliendo mucho este producto y está siendo muy efectivo. Entonces, el factor determinante en este caso cambio de comportamiento de la demanda, o aumento de la demanda, es el precio del producto. La respuesta es la C. 9. La empresa Iraoka, además de vender electro electrodomésticos, brinda a sus compradores el servicio técnico en caso de avería de los productos. Con esta estrategia ha conseguido cautivar a los compradores que no encuentran este servicio en otras tiendas de electrodomésticos. El factor de demanda que se verifica es A, ingreso del consumidor, B. Precio del, de los bienes sustitutos. C. Precio del producto. D. Gustos y preferencias del consumidor. Analizando este tema, podemos ver. A ver. Dice, la empresa Iraoka, además de vender nos brinda a los compradores de un servicio técnico en caso de avería. A. Ah, entonces, no es la A que es ingreso al consumidor. No hay ninguna eh, información donde la demanda se... Eh, cambia o modifica por el ingreso del consumidor. No sabemos si ha aumentado o disminuido. No es una respuesta. El precio de los bienes sustitutos. ¿Habla de algún bien sustituto este, de estos electrodomésticos? Tampoco tenemos información de eso. ¿Habla del precio del producto como en el caso anterior? No, no, no habla de que los venden más barato. Más bien habla del gusto y preferencia del consumidor gracias a una estrategia que eh, habla de la preferencia de ir a OCA por el servicio técnico de avería. Entonces, estamos hablando del gusto y preferencia del consumidor de esta empresa que da este servicio de eh, avería para sus productos, cosa que no, a gener, no, no lo hace su competencia. ¿no? Entonces, estamos hablando de la D. La respuesta es la D, que es este servicio técnico hace que eh, influye en la preferencia, ¿no? genera preferencia entre los consumidores. La respuesta es la D. Adidas ha lanzado una campaña para ofrecer un nuevo modelo de zapatilla. Está dirigida a los jóvenes deportistas, por lo que la figura central de la campaña es una, un conocido futbolista. La venta de la nueva zapatilla ha superado en 150% las expectativas de la compañía. La efectividad de la campaña se debe al factor de, eh, de demanda llamado A, gustos y preferencias, B, publicidad, C, precio del producto, D, población. Rápidamente. Creo que nadie tiene duda, que es a la efectividad en la campaña. Entonces, estamos hablando de la campaña publicitaria, publicidad. No es que los gustos y preferencias han cambiado. No, eh, no es que la gente está comprando zapatillas porque les gusta este nuevo modelo, porque han preferido este nuevo modelo. No hay los datos acá. Pero, profesor, con esta campaña han cambiado los gustos. No, pero eh, el, el factor que ha generado el cambio es la publicidad. Lo que esta publicidad ha generado que los gustos o preferencias. Eh, sobre este producto aumente, pero es el factor publicidad lo que ha generado este aumento en la demanda. No es el precio del producto, no es la población. La respuesta es la B. Muy bien chicos, terminamos con las preguntas y con la teoría de esta semana número 7 del ciclo ordinario 2019-2 virtual. Así que los espero y estoy atento a cualquier consulta que tengan. Así que hasta luego.